Yo no sé cuál es la situación de cualquiera de nosotros ahora mismo, económica o profesional o familiar, pero lo que tú hoy te tienes que comportar como lo que quieres ser. Hoy te tienes que empezar a comportar como aquello que te quieres, como aquello en lo cual te quieres convertir. El error de la mayoría es que ver para creer. No, tú primero tienes que ver. Tú primero tienes que concebir para percibir. Eso es una cosa de locos. Pero tú primero tienes que ser y pare. Tú primero tienes que ser. Después tienes que parecer. Después tienes que hacer y al final vendrá el tener. Pero el tener nunca podrá llegar sin ser. Porque la prosperidad, por ejemplo, la prosperidad, si tú tienes mentalidad de pobre, hábitos de pobre, actúas como pobre y haces lo mismo que hacen los pobres, es imposible que el tener no sea coherente con eso. Es imposible. Eso, hay un tema de coherencia. Hay un tema de coherencia. Hay un tema de coherencia. Ser, parecer, hacer. Y al final vendrá el tener. Tú primero lo concibes. ¿Qué concibes? El sueño. El sueño. Y el sueño es tan importante que el sueño es lo que te permite saltar los obstáculos. Porque es tan difícil prosperar que si el sueño no es lo suficientemente grande, los problemas sí serán lo suficientemente grandes. Entonces te terminarás enfocando en el problema. Claro, si tú te untas jabón en los ojos, adivine qué te pasa. Se te nublan los ojos. Entonces, el sueño. Nosotros tenemos que subir los ingresos hasta el nivel de nuestros sueños.